Pues se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared. Qué falta de empatía. Con una cicatriz horrible. Como si una mujer fuera más mujer si las tiene así. Carolina Cruz desata la polémica con lo que dijo en Televisión Nacional sobre las mujeres que se quitan los senos. Dice que se parecen hombres. Lo hacen por moda y mucho más. Pero muchas mujeres la colocaron en su lugar. Yo no estoy en contra de la explantación, ni más faltaba. Yo estoy a favor que la mujer esté sana, que la mujer se sienta bien, que la mujer se vea linda y se vea femenina completamente. O sea, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, entonces como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita empezó a hablar de este tema, entonces se volvió una moda, sí. Y entonces todas empezaron a sacar citas. No, entonces lo mío, claro, mi depresión son es lo que yo tengo. Entonces fue, se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Las demás presentadoras salieron a decir que a Carolina Cruz le falta mucha empatía con las mujeres. Qué falta de empatía tener a unas mujeres en una entrevista contando su historia sobre la explantación mamaria, salir con estos estereotipos sobre lo que debe ser el cuerpo de la mujer, despreciando un poco lo que tienen que vivir estas mujeres y lo peor diciéndoles ahora que parecen hombres. Como si una mujer fuera más mujer si las tiene así, cuando la mayoría lo hacen por razones médicas. Se quitan los implantes porque llevan años padeciendo síntomas. Y no solo es falta de empatía, también es falta de criterio decir que la extracción de las siliconas de los es una moda, porque no es una cirugía cualquiera, es compleja y además necesita una reconstrucción. No es moda, es salud. Y es increíble que todo internet tenga que estárselo explicando a la presentadora. Luego de esto, la presentadora Alejandra Giraldo explicó el por qué se hizo este procedimiento, que no fue por moda. En mi caso es porque yo fui diagnosticada desde hace 3 años con una enfermedad autoinmune. Yo he escuchado ya en varias oportunidades el tema de que la explantación se está convirtiendo en una moda. El que lo quiera hacer por moda, ok, cada quien toma sus decisiones y no son discutibles. Yo no soy nadie para juzgar u opinar sobre las decisiones de los demás. ¿Qué se llama? Desde hace más o menos 5 o 6 años yo empecé a sentir una serie de síntomas. Amanecía con la cara hinchada, al otro día se me deshinchaba y me iba para donde el médico, para donde el dermatólogo, para otro día amanecía con las fosas nasales pegadas y me salía sangre. Y cuando iba a los exámenes médicos nada era concluyente. Hace 3 años, en el 2020, visité un reumatólogo y después de una serie de chequeos médicos y de una biopsia de glándula salivar, que es el examen que es concluyente para esta enfermedad, me diagnostican esa enfermedad en ese momento. Entonces el reumatólogo me dice: oye, tú tienes prótesis, tu cuerpo ya reconoce como enemigo a tu propio cuerpo y por eso acá, pero si además tienes un cuerpo extraño dentro de tu organismo, eso exacerba la respuesta autoinmune, considera sacártelas. Había que hacerlo. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top.